bienvenidos a Jaja Cocina. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer una deliciosa pasta fría o ensalada de pasta, como tú la conozcas. Súper rica y muy fácil de preparar. Déjate muestro los ingredientes. Vamos a ocupar un pepino, un chile morrón verde, uno rojo, pero puede ser el de tu preferencia o lo que tengas en casa. Cebolla morada, aceituna negra, aderezo italiano, mini peperonis, jamón. Yo voy a utilizar este que ya viene así picadito, es para ensaladas, pero puedes usar lo que tengas en casa. Queso de tu preferencia, yo voy a usar mozzarella y pasta rotini tricolor. Y esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta deliciosa pasta fría. Recuerda que la lista de ingredientes con las medidas exactas se las dejo en la cajita de información para que no se les pase ninguno. Si les gusta mi receta, no olviden regalarme su like y compartir este video. Aquí ya tengo agua hirviendo, ahora le vamos a agregar la pasta. Yo voy a utilizar esta que es rotini tricolor, es de colores, pero pueden utilizar la pasta de su preferencia. Esta nada más hace pues que se vea un poco más bonita. Esta caja es de 12 onzas, la voy a cocer toda, pero todavía no sé si la voy a utilizar toda. Aquí en mi casa somos bien poquitos, así que no sé si la voy a usar toda. Pero si no la utilizo toda esta vez, la puedo guardar en el refrigerador para otra ocasión. A mí me gusta ponerle un poquito de sal de ajo. Esto es opcional, pero a mí me gusta ponerle. Y un chorrito de aceite de oliva. Esto es para que no se pegue la pasta. Y vamos a seguir las instrucciones de la caja, pero la caja dice que si quieres la pasta al dente, que la dejes de 7 a 8 minutos, yo la voy a dejar 10 minutos. Voy a comenzar a picar las verduras y para eso yo voy a utilizar este picador para verduras que está súper práctico, yo le digo pica pica. Trae diferentes blades que son las navajas como estas, se le cambian. Esta es un poquito más grande y trae esto un poquito más pequeño. Trae de diferentes. Por si les interesa, yo lo compré en Amazon y les dejaré el link en la cajita de información. La verdad que está súper padre, muy práctico y te saca de apuros. Pero para eso tenemos que cortar nuestra verdura un poquito para ayudarle. Así que vamos a cortar un poquito nuestro chile morrón. Vamos a cortar la cebolla. La voy a cortar un poco nada más para ayudar al picador. Ahora voy a picar, bueno, cortar el pepino. Y yo no sé si es mito o no, pero a mí me gusta hacer esto. Esto me lo enseñó mi mamá y pues toda la vida lo hemos hecho. Siento yo que le quita como lo amargo al pepino. Lo voy a cortar un poquito para ayudar al picador de verdura. Si a ustedes les molesta la semilla, se la pueden quitar. A mí, la verdad, no me preocupa, así que se la dejo. A veces se la quito, a veces se la dejo. No pasa nada. Pero, como les digo, es de gustos a gustos. Si a ustedes les gusta quitarle la semilla, se la quitan. Ahora sí, vamos a empezar a picar nuestra verdura. Vamos a poner el chile morrón. Presionamos y así de fácil. No, hombre, este aparatito para hacer ceviche, súper recomendado. Ya ven que pues hacer ceviche es una picadera de verdura. Con esto les salva la vida. Y aquí las cantidades va a depender de qué tanta vayan a hacer ustedes. Yo voy a hacer una cantidad pequeña. Como les digo, en mi casa somos muy poquitos, así que voy a hacer una cantidad pequeña. Pero si ustedes van a hacer, por ejemplo, para una familia grande o para una fiesta, pónganle más pepino, pónganle más verdura y así la hacen rendir más. Les voy a mostrar para que vean qué bien queda picada la verdura. Vean esto. Nada de esfuerzo y queda toda picadita parejita. Vean qué bien. Ahora voy a picar un poquito de queso. Yo voy a utilizar 4 de estos, son string cheese, que vienen así como en tiritas. Y este es de sabor jalapeño. Pero pueden utilizar el queso de su preferencia o lo que tengan a la mano. Cualquier queso les puede funcionar. Queso rallado, queso de cuadritos, nada más lo pican así pues a su gusto. Aquí tengo la pasta ya cocida y yo creo que sí voy a utilizar todo porque vean, no se hizo tanta. Así que le vamos a agregar los mini pepperonis. Esto los puedes conseguir en Walmart o en cualquier supermercado. Vamos a ponerle un poquito, como un cuarto de taza. También le vamos a poner como un cuarto de taza de jamón picado. Este también lo consigues en Walmart o cualquier supermercado. Es perfecto para las ensaladas y pues ya viene así en cubitos. También le puse como un cuarto de taza de jamón.
Le vamos a agregar las verduras que teníamos, que es el pepino, el chile morrón, el rojo, el verde y cebollita. Vamos a ir integrando. Y esta ensalada queda súper rica y muy refrescante. Ahora le vamos a poner aceituna negra. Yo compré esta que ya viene así picadita. Vamos a agregarle también como un cuarto de taza. Le vamos a agregar el queso. Le vamos a poner pimienta. Y le vamos a poner sal del Himalaya. Pueden utilizar la sal de su preferencia, lo que tengan en casa. Vamos a revolver muy bien. Y ahora sí vamos a integrar el aderezo italiano. Es el que voy a utilizar yo, pero puede ser de la marca de su preferencia. Y esto es al gusto. Yo le voy a ir poniendo, lo voy a probar. Y si le hace falta más, le agregamos más. Esta ensalada está perfecta para una fiesta, para llevar a una reunión. Como pudieron ver, es súper fácil. Vean, súper colorida, queda deliciosa y refrescante. Voy a agarrar un tenedor para probar. Vamos a ver si no le hace falta sal o aderezo. Está deliciosa, no le hace falta nada. La verdad que les va a encantar, quedó súper rica. Y así es como nos queda ya esta deliciosa pasta fría o ensalada de pasta, como ustedes la conozcan. La verdad que quedó súper deliciosa, está perfecta para acompañar cualquier platillo o para comerla así sola. Espero que les guste la receta y espero que se animen a prepararla. Si la preparan o preparan cualquier receta del canal, por favor no olviden tomarle foto y etiquetármela en mis redes sociales. Si aún no me siguen en Instagram, les voy a dejar el link directo en la cajita de información para que vayan a seguirme, ya que estoy un poco más activa y les comparto más de mi día a día. Si les gusta mi receta, no olviden regalarme su like, compartir este video con sus amigos y familiares, ya que eso me ayuda demasiado, suscribirse si no lo han hecho y no olviden de prender la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo video nuevo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.